Hola y muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca Mazuelas Fly Fishing. Y nada, en esta ocasión vamos a montar un par de moscas rápidas para pescar en, en intensivos, ¿vale? Esos lugares que frecuentamos ahora con la veda cerrada y demás. Así que vamos a montar un par de mosquinas eficaces en estos sitios, ¿vale? Mirad, hay hilo de montaje amarillo huevo. En esta ocasión he colocado un anzuelo del número 14 curvo. ¿Vale? Concretamente es el Fujimil, como estáis pudiendo ver en, en pantalla, o espero que lo estéis pudiendo ver. El Fujimil FM5065. Vamos a retirar ese pequeño sobrante y vamos a comenzar el montaje. He colocado una bola de 4 milímetros, mm, ¿vale? una bola un poco grande porque me comentan que que el río trae agua. Entonces, como lo que queremos es que nuestro señuelo al final baje, pues vamos a, a darle un poco de cera. Mirad, cubrimos un poquito la, la parte superior de la tija del anzuelo, sin llegar a bajar ahí a la curva, y vamos a coger el material con el cual vamos a hacer nuestra, nuestra hueva. En este caso, hay muchos colores en el mercado. Yo voy a usar este, ¿vale? El Electric, el fluo Pitch, es el que voy a usar, ¿vale? Eh, electric, ¿qué quiere decir electric? Pues que como veis, no sé si se verá en pantalla, tiene unos destellos de color ultravioleta, que lo va a hacer un poco más atractivo para las truchas. Yo voy a montar de primeras este color, ¿vale? Creo que es un color que me puede ir bien. Y vamos a verlo. Mirad, coloco justo detrás de la bola la tira de la tira del material y me voy un poquito pillándolo hacia atrás hasta ahí subo y acabo de calzar un poco la bola, como veis, para evitar que se mueva. Luego ya con el otro material, con el material que vamos a hacer el cuerpo, con ese material la dejaremos bloqueada totalmente. Y esto no tiene más que ir enrollando en dirección a la cabeza, ¿vale? Peinamos un poco hacia atrás con cada vuelta para no pillar las fibras. ¿Vale? Y como estáis viendo, lo que vamos a tratar de imitar es una hueva, una huevita. Bien, una vez hemos llegado a la cabeza, lo que hacemos es tensar un poquito el material y vamos a fijarlo con la seda de montaje. Lo pillamos aquí con un par de vueltas o tres. Yo en este caso le voy a dar tres. Vamos a cortar el sobrante, peinamos un poquito hacia atrás y con una serie de vueltas aquí detrás de la bola acabamos fijando el montaje. Solo nos queda un poquito de ciano, damos un poco de ciano a la, a la seda y aquí detrás de la bola rematamos y aseguramos nuestro montaje. Y bueno, ya tenemos montada nuestra, nuestra imitación de hueva. Como veis son rápidas y sencillas. ¿Vale? Aquí tenéis la hueva como ha quedado. Espero que os guste. Y vamos a montar otro color. ¿Vale? Os voy a mostrar otro de los colores que voy a utilizar. Y como, como son montajes rápidos, pues aprovechamos dos en uno. Mirad. Quitamos esta huevita. Colocamos otro anzuelo con la bola. Y misma operación, calzamos un poquito la bola. Y nada, pues deciros que son, que son moscas que van muy bien en, en intensivos, ¿vale? Concretamente estas son para utilizar en río, en los cotos intensivos que tenemos a nuestra disposición a día de hoy. Y bueno, vamos a probar a ver. A ver si algún día nos llegan estos intensivos, otra vez que antes los teníamos, aunque eran en tiempo de veda, algo alguno que hubo por ahí como Mozart, y a ver si nos llegan a Castilla y León en alguna zona que seguro que lo podíamos tener. Estaría bonito. De momento los pescadores de Castilla y León nos desplazamos para pescar a otros lados. Mirad, utilizo el mismo, ¿vale? El mismo material, pero en color fire orange. Este es un naranja fuego, un naranja fuerte, intenso, ¿vale? Y nada, vamos a proceder a hacer la hueva con él. Mismo modus operandi que en la anterior ocasión, mirad. Le ponemos ahí fijado. Nos vamos un poquito atrás. Volvemos adelante. Fijamos un poco la bola. Y vamos a dar unas vueltinas. Ya vais a ver qué cosa más sencilla y eficaz. Porque lo importante es que sea eficaz. ¿Vale? Pues esto lo es. Mira, hacemos peinado hacia atrás. Y una vez que hemos llegado ahí, que hemos dado la última vuelta que queremos, es muy importante no pasarse con el material pegado a la bola. ¿eh? Porque si te pasas, luego tienes problemas a la hora de atarlo. Es mejor tener una vueltina de menos que una de más. Retiramos ese material y mirad. Triqui, triqui, triqui. Vamos a dar un poquito de, de ciano. Ya veis qué cosita. Más sencilla y que espero que en el río nos dé nuestro juego y nuestro resultado. Ahí le pillamos. Hemos asegurado, retiramos y nada, chicos. Aquí tenéis la otra imitación de hueva, como podéis ver, con color naranja. Así que nada, espero y deseo que me den los resultados que busco. Y vamos a ver si en el intensivo se comportan y pasamos un buen día. Así que nada, chicos, me alegro de estar con vosotros. Espero que tengáis un feliz año. Y que las truchas os acompañen, la salud para todos vosotros y vuestros familiares. Y nada, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que ya va siendo hora. Hace tiempo que deberíais de estarlo. Venga chicos, chao.